3:28, retornamos con las informaciones. Faltan 26 días para ser precisos para el cierre definitivo del relleno de Alpacoma. Aún no se tienen los espacios establecidos para un relleno transitorio. Se han hablado de 5 opciones, sin embargo, nada oficial. A 26 días que vence el plazo para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma, el alcalde de La Paz, Luis Revillán, manifestó que se cumplirán con los plazos establecidos para el cierre definitivo de dicho relleno que se encuentra ubicado en Alpacoma, sin contar aún con los terrenos definidos. Estamos en ello, como lo he señalado en la petición, estamos en ello y hasta el día viernes eventualmente podremos informar de ya decisiones finales que vayamos adoptando, ¿no? Está trabajando la gente en este momento. ¿Cuántas opciones? ¿Con quién se está conversando? Estamos trabajando sobre al menos 5 alternativas en este momento, pero habrá que ver después de las inspecciones finales cuáles son las que van a quedar como propuestas ya definitivas hasta el fin de semana. ¿Van a llegar al plazo, sin embargo? Sí, hemos hecho un cronograma, una ruta crítica y, por supuesto, nuestro objetivo es llegar al plazo con las soluciones ya acordadas y tomadas. Por otro lado, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, manifestó que recién hasta la próxima semana se tendrá definido el lugar donde se podría realizar el traslado transitorio del relleno sanitario. Señaló que recién se realiza la visita a las zonas definidas como Alpacoma, Micapaca, Chocalla y Amachuma. Eso es el tema de fondo. Es el tema más, como se dice, más difícil. Si bien técnicamente dan diferentes lugares, pero tiene que tener una aceptación en la población. Ese elemento es precisamente lo que se está trabajando. Una vez que se tenga aceptación en la población, con seguridad, se asociará. Y quiero decir muy honesto, toda la población quiere, no el relleno, sino la industrialización. Hay una disputa de todos lugares, ¿no?, para fijar el lugar para una industrialización. Ese tema no es problema. Entonces, el problema es el relleno transitorio. Por su parte, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, manifestó que al final el alcalde de La Paz se quedará con las opciones propuestas por el gobierno nacional, como son los terrenos de Achocalli y Mecapaca, o La Paz volverá a sufrir un problema ambiental que vivió en enero de esta gestión. Él dijo primero que tiene 14 propuestas, luego 11, luego 9, pero al final no conocemos más que dos, ¿no? Una que ha ofrecido el presidente Mecapaca y otra en Alto Achachicala. Después no tenemos absolutamente nada. Y las dos propuestas han sido rechazadas. La de Alto Achachicala por los propios comunarios y la de Mecapaca por el propio alcalde municipal. Por lo tanto, no conocemos de ningún otro espacio sugerido para el relleno sanitario alterno que tendría que estar funcionando a partir del 19 de junio. No hay terreno, no hay plan de contingencia, no están los recursos inscritos en el POA para la nueva construcción del relleno. Yo creo que se avecina otra crisis para los paceños por esta actuación que está teniendo lamentablemente el alcalde Luis de Villa. El 18 de junio vence el plazo para dejar los desechos sólidos en el relleno sanitario de Alpacoma. Y pasada esa fecha, no se dejará que ingrese ningún camión más. El relleno municipal fue utilizado durante los últimos 15 años por la ciudad de La Paz.